I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a... Bueno amigos, yo creo que este vídeo va a ser el mejor vídeo del proyecto Volkswagen Polo MK4, el 1.4 gasolina, ya que voy a intentar que sea lo más didáctico posible, sobre todo para ayudar a la gente que tienen coches con el mismo motor, no necesariamente la misma marca, incluso Skoda o Seat. A ver, al principio del vídeo os voy a enseñar todos los recambios que hemos comprado, como filtros, aceite, el kit de distribución, la bomba de agua que viene por separado, la correa auxiliaria y el catalizador. Luego vamos a llevar el coche al taller de mis amigos, donde vamos a grabar todo el proceso, pero os aviso de que voy a intentar molestar lo menos posible en el taller de mis amigos, ¿vale? Porque ellos me están haciendo un favor, digamos. Así que voy a poner el coche en una esquina y voy a intentar tener los mejores ángulos a la hora de grabar, ya que vamos a tener que cambiar la distribución, catalizador, y quiero que veáis todos los detalles que me va a hacer posible grabar. Bueno amigos, si os va a gustar el vídeo y el contenido de mi canal en general, no olvidéis de suscribiros, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica, y lo más importante, dar el botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Bueno amigos, pues vamos a empezar con el vídeo. Y aquí me ha llegado el paquete de Autodoc. Dentro tenemos piezas tanto para el proyecto Alfa Romeo Brera, el 2.2 JTS, el proyecto Volkswagen Golf MK5, el 1.9 de 105 caballos. Y lo más importante, tenemos la mayoría de las piezas son para el proyecto Volkswagen Polo MK4, el 1.4 gasolina. Vamos a abrir el paquete. Está bastante lleno, la verdad. Vale, pues voy a ir sacando cada cosa. Ya os la voy nombrando. Cada una de qué es y para qué proyecto es. Vamos a empezar por partes. Este es el sensor de presión de aceite para el proyecto Volkswagen Golf MK5. También el intermitente del espejo. Es para el Golf 5. Y las luces de matrícula. Eso es todo lo que tenemos para el proyecto Volkswagen Golf MK5 en este paquete. Ahora, para el proyecto Volkswagen Polo MK4, el 1.4 gasolina. El kit de distribución, las dos correas, poleas, tensores. Marca Febi, la verdad es que es bastante buena. Y aquí la bomba de agua. No había un kit que vaya todo junto y lo tuve que comprar por separado, pero bueno, son la misma marca. Este es el limpia de la parte de atrás del Polo. Vale. Correa auxiliaria, también para el Polo. También marca Febi. El filtro de aceite del Polito y el aceite le vamos a poner un 530. Yo creo que este aceite le va a venir muy bien. Solamente lleva 4 litros, ya que al ser motor tan pequeño del 1.4 me parece que entra 3.2, una cosa así.
filtro de aire, el filtro de habitáculo o de polen, también del Polo. Estas pastillas de freno son para el proyecto Alfa Romeo 159, el 2.4 de 210 caballos. Si no me equivoco, este filtro de aceite es para el proyecto Alfa Romeo Brera, el 2.2 JTS. Y aquí tenemos el catalizador del Polito. Vale, con el juego de juntas, tornillos y el catalizador. He visto algunas cosas en internet, como que yo creo que puedes quitar ese tornillo de aquí, vale, y darle como un producto para limpiar catalizadores y debería de arreglarse. Pero bueno, en principio lo hemos comprado nuevo y eso es lo que vamos a instalar. Nos dejamos de apaños baratos y nada por el estilo. Vale. Lo dejamos por aquí. Y este es un trapecio que lo he pedido para uno de mis Alfa Romeo. Esos trapecios son muy caros, ¿eh? Son muy caros. Yo creo que en Autodoc me costó 130 euros, una cosa así. Pero aquí en cualquier tienda de repuestos cuesta 230, 240 o incluso más. Bueno, pues en principio eso es todo lo que hemos comprado de Autodoc. Os lo voy a ir enseñando luego para cada proyecto. Vamos a cargar las piezas y nos vamos al taller para arreglar el Polito. Y aquí lo tenemos. El elevador está ocupado, así que lo vamos a hacer aquí al lado. Igual, para la distribución tampoco es que necesitemos elevador. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Primero voy a quitarle la tapa del motor, la tapa de distribución, y luego lo voy a levantar porque necesito quitarle el cubre cárter. Y luego quitamos, yo creo que de paso, esta rueda aquí también. Le he quitado la rueda y tenía una chapa rara. Yo creo que esta es la que sujeta el antirrobo, ¿verdad? El antirrobo del tapacubo. Ahora, aparte del cubre cárter, yo creo que tengo que quitar el pase de rueda también, porque mirad lo largo que es y no puedo llegar aquí a la polea del cigüeñal. O sea que vamos a quitar tanto este pase de rueda como el cubre cárter. Ya tenemos el cubre cárter y el pase de rueda fuera. Ahora sí que tenemos hueco para llegar aquí. Mirad cómo se ve la correa. O sea, está reventadísima. Bueno, pues nada, ahora voy a apoyar el motor. A ver si le pongo un cacho de madera o algo por aquí para poder quitarle el soporte motor. Vale, porque mira, este motor aquí es súper pequeñito. Yo creo que quitándole el soporte motor y luego la polea de abajo, la del cigüeñal, para poder quitar esta parte de abajo de la tapa de la distribución. Y a ver qué cosas más me quedan por quitarle. Ya le tengo aquí bien asegurado. Y el motor apoyado. Ahora vamos a quitarle los tornillos del soporte motor. Primero vamos a quitar estos cuatro de aquí. Tres y el cuarto. Ya le he quitado el soporte motor. Aquí está. Y la correa auxiliaria. Eso os lo tengo que enseñar. Mirad esta correa. A ver si alguien ha visto esto hasta ahora. Es que de verdad. Vamos, yo no sé cómo no se ha partido esta correa. O sea, aquí delante vuestra tenéis una correa auxiliaria desde hace 19 años. Yo creo que tiene el récord de los años. Kilómetros solo tiene 118.000, pero años... Bueno, pues nada, vamos a seguir. Acabo de quitar la segunda parte del soporte motor. Aquí la tenemos. Y todavía estoy flipando con los cortes de la correa de la distribución, ¿eh? Eso es alucinante. No se ha partido esa correa, pero vamos, de milagro. Ahora le voy a quitar
Yo creo que la polea del cigüeñal es la que toca. Vale, porque sí. O sea, este protector de la distribución sí que está por debajo de la polea. Tengo la polea del cigüeñal fuera. Y ahora para quitar la tapa de la distribución, por lo que estoy viendo, tiene un tornillo aquí. O sea, debajo de este rodillo. Yo creo que nada más con quitar el rodillo voy a tener acceso para poder quitar el tornillo de aquí de abajo. Aquí está el rodillo. Y aquí está la tapa de la distribución, la parte de abajo. No tenemos kit de calado, así que le hemos dado unos puntos. Y en la parte de abajo. Ahora voy a quitar la correa. He quitado la correa. Mirad la correa. ¿Eh? La pequeña ya está en su sitio. Ahora voy a quitar la bomba de agua, que la tenemos aquí abajo. Le acabo de quitar la bomba. Aquí está. Esta sería la antigua. Y esta es la nueva que vamos a cambiar. De hecho, veo que el interior de esta es metálico. Esta era de plástico. Bueno, pues vamos a instalarla. Y aquí está la distribución. Ya le hemos dado una vuelta. Ya ha vuelto a llegar a los puntos. Bueno, le voy a poner la tapa, los soportes. Ya tenemos la correa auxiliaria en su sitio. Ahora voy a poner los soportes y la tapa de arriba de la distribución. Hasta aquí bien, ya tiene los soportes, me faltaría la tapa de arriba. Luego, si me da tiempo, voy a cambiarle el aceite. Ya tiene la tapa y todo, solo me falta ponerle un poco de descongelante. Y le voy a cambiar el filtro de aire, ¿vale? Porque ya se está haciendo prácticamente de noche y tenemos que ir acabando. A ver, para cambiar el filtro de aire, tiene unos tornillos con cabeza de estrella por aquí. Tiene unos cuantos alrededor. Y aquí está debajo. Aquí está. Vamos a ponerle el nuevo. Aquí está el nuevo. Ahora vamos a poner la tapa en su sitio. Mirar otra sorpresita de la que no me esperaba. Tiene una pérdida de anticongelante por aquí abajo. Y yo creo que lo que es el sensor que está aquí. No sé si se puede ver. Voy a poner el flash. Mira, le he sacado el enchufe. He comprado uno nuevo. Y lo voy a desmontar a ver si se lo cambio. Y creo que de paso también voy a quitar el catalizador, porque anoche me he puesto a investigar y dicen que aunque no dé avería en el cuadro, el problema es el catalizador de este modelo. O sea que nada, lo vamos a quitar y lo cambiamos también. Mira, aquí está el sensor. Este de aquí. Como se nota que lleva bastante tiempo perdiendo anticongelante. Y aquí está el nuevo. Aquí tengo el antiguo. Vamos a ponerle el nuevo. Vale, ya está aquí el sensor. Ahora vamos a quitar el catalizador. Primero voy a quitar este protector. Y a ver. Ahora los tornillos que lleva por aquí el colector. La sonda lambda. En la parte de abajo. Creo que tiene 4 tornillos, ¿eh? Eso es de aquí. Ya le he quitado los tornillos y el soporte. Ahora me faltan los 4 tornillos de abajo y ya está. A ver. Ya le he quitado también el enchufe de la sonda lambda. Vale, aquí está el catalizador. Vamos a sacarlo. Tenemos el original del coche con la sonda lambda. La vamos a tener que quitar para cambiárselo. Aquí. Y este es el que hemos comprado. No, lo estoy viendo. Es un poco más gordo, ¿no? Pero bueno, mientras los soportes sean iguales. Y aquí está el juego de las juntas, las dos. Y todos los tornillos. Bueno, pues vamos a cambiar la sonda lambda. Aquí tiene la sonda lambda. Y antes de ponerlo, como tengo hueco, voy a cambiar el filtro de aceite. Le voy a soltar el aceite. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a quitar el filtro. A ver,
os cuento la historia. He intentado quitar el filtro, ¿vale? Y se ha roto la parte de atrás. Y ahora estoy intentando quitarlo con cualquier llave de esta de filtros y no hay Dios que lo quiten. O sea, se está doblando el filtro, pero no quiere salir. Y eso no lo he visto yo en mi vida. Menos mal que tenemos el catalizador fuera. Y así hay hueco para intentar un poco, yo qué sé, hacer cualquier invento y sacarlo. Mirar el filtro. Para sacarlo, ¿eh? Madre mía, con todas las llaves de filtros posibles e imposibles, incluso tuvimos que pedir de los vecinos. Pero bueno, ya la tenemos fuera. Al final la tuvimos que dar con un cortafrío, o sea, para que veáis. Y a martillazos, así es como ha salido. Aquí está el nuevo. Vamos a ponerlo. Aquí lo tenemos. Ahora sí que podemos poner el catalizador. Pero mira, algunos espárragos han salido de la culata directamente. Le voy a quitar los tornillos a los espárragos. Aquí los tengo. Ahora le voy a cambiar las juntas y ponemos los nuevos tornillos. Acabo de ponerle todos los espárragos en su sitio. Ahora sí que podemos poner el catalizador. Vale, listo. Ya tenemos el catalizador en su sitio con todos los tornillos. Resulta que para ponerle esta protección, el otro catalizador, como es más grande, pues esta protección se queda pequeña. Imposible ponerle este protector. Lo va a tener que dejar así, sí. Así se va a quedar. Vamos a poner el resto de las cosas. Le ponemos anticongelante, aceite, el cubrecárter y lo probamos. Hasta aquí bien. Ahora vamos a ponerle el cubrecárter. Y el cubrecárter ya está. Ahora voy a poner la rueda. Ya está todo en su sitio. He medido el aceite, está a nivel. Vamos a arrancarlo para que baje un poco el anticongelante y lo tengamos que rellenar también. Perfecto. Qué bien suena el motor, ¿eh? Y aquí le tenemos. Mirar qué bien suena el motor. Le he quitado la tapa de distribución para que la podáis ver. Ya le hemos hecho el nivel de aceite y de anticongelante, pero yo creo que ahora tenemos un pequeño problemilla, digamos. El termostato sí que abre porque ha bajado el nivel de anticongelante. Pero el problema es que no saltan los electroventiladores. Vale, yo tengo alguna experiencia previa con el grupo VAG. Y aquí en esta parte, en la parte de abajo, tiene un relé o un módulo para los electroventiladores. Que sería este. Yo creo que el problema tiene que ser este, ¿vale? Porque no estoy seguro si en este modelo los electroventiladores tiene una pequeña resistencia. Normalmente tiene dos tornillos y se mete como así en los electroventiladores. A ver si a alguien le ha pasado algo similar y me puede echar un cable. He parado el motor. Y ya que estoy aquí con el coche, voy a aprovechar para enseñaros unos productos de limpieza que me habéis preguntado. Como os lo he dicho en los comentarios, son los más básicos que pueden existir. Este amoníaco que viene de Mercadona. Y luego el quitagrasa, que sería este. Como os había dicho, es de los chinos y cuesta 1,35€. Hay que tener bastante cuidado con él porque yo creo que tiene mucha sosa o no sé qué llevará. Porque es muy fuerte, ¿vale? Sería aplicarlo y enseguida pasarle un trapo por encima. Normalmente viene
sin el mecanismo este. Me parece que sí hay algunos que la lleva, pero es un poco más caro. O sea, en plan 20 o 30 céntimos más. Bueno, pues aquí tenéis los productos que yo utilizo. Bueno, amigos, y ahora que ya habéis visto el vídeo, ¿qué os parece la evolución del proyecto? Mira, si os soy sincero, la verdad es que me gustaría haber podido grabar más en detalle todo el proceso, pero me ha sido bastante incómodo por dos razones. La primera y la más importante, y yo creo que también la más ridícula, es que se me había olvidado el trípode en casa. Y la segunda, a ver, yo ya contaba que mis amigos me van a dejar un espacio bastante reducido en el taller para poder arreglar el coche. Pero con lo que no contaba era que este iba a ser un sitio de paso. Como habéis visto, según el coche estaba aparcado, en la parte del piloto había una puerta donde mis amigos tienen cosas guardadas y tenían que entrar y salir constantemente. Y en la parte del copiloto estaba el elevador, o sea que por ahí también entraban y salían los coches. Pero bueno, aunque ha sido bastante incómodo, yo creo que el vídeo no ha salido tan mal, ¿verdad? Aparte de eso, también hemos podido hacer algunas cosas con las que no contábamos al principio, como sanar la fuga de anticongelante, cambiándole el sensor de temperatura. Y ahora, por lo último, tenemos un pequeño problemilla porque no saltan los electroventiladores. En este modelo no estoy seguro si los electros tienen la típica resistencia. Si no la tiene, lo más probable es que el problema sea el módulo que os había enseñado. Pero bueno, hasta el próximo vídeo lo voy a conseguir y lo más seguro os traiga la solución. Bueno amigos, si os ha gustado mi vídeo y el contenido de mi canal en general, no olvidéis de suscribiros, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y lo más importante, dar el botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Bueno amigos, pues eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.